Monster Noise Radio por 99.3. Y vamos ahora. Un plátano de verdad, perdón. Diablo, pero... A nuestro segmento. Un segmento que nos querían robar ahorita, pero que lo vamos a desarrollar ahora con nuestra querida Lisbeth Santos. Muchas gracias. Atención, Molusco. Molusco, voy contigo, mi amor. Hay tantas cosas obvias en la vida y mira, yo entiendo y es válido porque tú tienes tu programa y lo debes mantener a flote y necesitas muchas controversias, por supuesto, eso se entiende y eso es válido. Controversias, más no ser injusto. Así que comparar la industria de la música de la República Dominicana con Puerto Rico es como si tú pusieras a competir un niño cojo con un niño que está con sus dos piernitas bien. Y que desayunó con fle. Exactamente. Y cosa, y producto, ajá, y vitamina, y todas esas cosas. Mira, en algo sí estamos totalmente de acuerdo. Tú tienes toda la razón. Juan Luis Guerra es lo más grande que ha parido la República Dominicana en la música. Y no solo en la música, tiene muchísimo mérito también como ser humano. Y bueno, eso no viene al caso porque estamos hablando de la música. Pero es el dios de la música. Y me atrevo a decir, no solamente en República Dominicana. En muchos, muchos países, en muchos otros países. Es una persona que está a nivel mundial, inmenso. Respetado, querido, aplaudido y con muchísimos premios. Inmenso. O sea que sí, esa sí te la vamos a dar, por supuesto. Juan Luis Guerra verdaderamente es lo más grande que ha dado la República Dominicana. Maña fuera que tú eso o no. No, por lo menos eso sí nos lo dio. Pero mira, la industria de la música casi inexistente viene a existir en República Dominicana, vamos a decir que antes de ayer. Pero lo primero que te voy a analizar, Molusco, y es algo que tú lo sabes, ustedes son boricua, quiere decir que ustedes son americanos. El americano tiene casi todas las puertas del mundo abiertas. Tiene exposición, tiene apoyo y después de eso tiene dólares, que apoya muchísimo una carrera musical. El dominicano, sobre todo en la industria urbana, son muchachos que ni siquiera hasta una acta de nacimiento es una hazaña para muchos de esos muchachos. Haber ido a una escuela o haber ido a un colegio, haber tenido una formación y luego haber tenido personas que lo ayuden a organizarse. Tú puedes contar con todo el talento que tú quieras, pero hay muchas cosas básicas que estos muchachos, por más talento que tenga, no cuentan. El boricua, como americano, no se le puede negar que cuenta con un montón de cosas. Y yo creo que comparar una cosa con otra es injusto. Sí. En República Dominicana, hablar de un manager, hablar de una agencia que maneje a un artista, son cosas nuevas. Y me atrevería a decir que aquí no hay agencias. Uh-huh. Aquí no hay agencias. Aquí hay muy pocas disqueras. Aquí lo que más se escucha, Lisbeth, es la Oreja Media, que sí. Como que le hace producciones a los artistas, incluso Techi está incluida, sí, ahí, Cruz Monti, sí, Pavel, Badil, sí. Que empezaron a existir antes de ayer. Sí, exacto. Sí. Y en Puerto Rico existen desde hace muchísimo tiempo y son incluso muchas establecidas en los Estados Unidos que tienen años y años y años y años y años. Podemos poner un muy buen ejemplo y es la agencia cabronísima que te representa a ti. Para una agencia en la República Dominicana, representar, papi, representar a un dominicano, tiene que ser una persona, no vamos a decir que como Juan Luis Guerra, pero más o menos que vaya como que... Por esa, o sea, una persona que ya se haya establecido, que esté una persona ya que esté no solamente establecida, pero que es comprobada. Exactamente. Que ya tenga un camino recorrido. Exactamente. Y no solamente eso, que tenga sus papeles. Okay. Porque también podemos contar con dedos de una sola mano la agencia que se dedique a sacarle los papeles a una persona que quizás no tiene ni siquiera
un acta de nacimiento. Aquí lo hacen promotores artísticos dominicanos que viven en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, el punto de ser norteamericano ya es, o sea, el punto de que tú no tengas que sacar un reguero de papeleo para ir a otros países es fundamental y es lo primero a señalar. Segundo, con los dólares. Ustedes pueden hacer un plan de promoción con $300 o $500 en cualquier parte del mundo. Háblale de eso a un muchacho urbano que sale de Lomina. Háblale de $300 o $500 empezando una carrera. Antes se usaba mucho también aquí, Lisbeth, el tema de la payola. No sé cómo está eso, pero también tenían que sacar su dinerito aparte para ir. Para que te coloquen un tema. Claro, para que te coloquen un tema. Y como dice Lisbeth, cuando ya tú tienes esa parte gringa, ¿verdad? Aquí te sonaban sin cobrar payola, pero al dominicano sí le cobraban su payola. Sí. No, y por ejemplo, mira, te voy a decir un caso. Aquí el artista urbano, quizá número uno del rap, ahora mismo es Rochi. Rochi tiene años intentando conseguir una visa de trabajo. Sí. Y claro, y tú podrás decir, sí, pero Rochi tuvo antecedentes penales. Anuel salió de cárcel y ya estaba tocando en todas partes. Exactamente. Y ni hablar de... Porque el hecho de tú ser americano, tú puedes ser el peor delincuente y como quiera tú puedes tocar donde sea. Exactamente. Por el hecho de ser americano. De hecho, por el hecho de ser americano, por las condiciones en los penales de los Estados Unidos y de Puerto Rico, ellos grababan y producían dinero desde la cárcel, porque Anuel grabó varias canciones desde la cárcel, como también lo hizo Tempo, y lo han hecho otros artistas puertorriqueños que dentro del sistema penitenciario estadounidense han podido producir dinero. Eso es así. Mira, también algo que ha ayudado muchísimo al mercado boricua y ha sido que, y hablando de la música, en Puerto Rico siempre ha habido una industria de la música y ha habido un público que consume su música y que consume y apoya a sus artistas locales. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana nunca hubo preventa. Aquí se escucha preventa de tickets de presentaciones y de conciertos. Hoy día, señores, ¿desde cuándo? Aquí, tú te lanzabas a hacer un concierto, incluso de un artista popular dominicano, y tú no sabías si tú te ibas a decular hasta uno o dos días antes, o hasta el mismo día, tú no sabías cómo te iba a ir. En Puerto Rico siempre ha existido una preventa, una organización, una industria de la música sumamente organizada y apoyada por muchísimas cosas que ya mencioné, que si los promotores, que aquí hay muy pocos promotores también, que si los managers, que si las agencias y un sinnúmero de cosas. Qué bueno que Lisbeth lo da clara, porque son cosas completamente diferentes. El trabajo de un manager al de un totalmente promotor. Diferente, totalmente diferente. Lisbeth, y agregarle, tú que has conocido toda, vamos a decir, toda la parte de atrás de lo que significa un artista exitoso, que es tener un manager, tener un productor, tener una persona que lo acompañe en la gira. Todo eso se estudia. Tener una disquera antes, perdóname que te, para que tú continúes con tu punto. Antes había que tener una disquera. Para tú conseguir una disquera, hoy obviamente se puede hacer un disco desde tu casa, como estábamos diciendo lo más temprano, desde el baño de tu casa con una computadora. Pero antes... Y antes voy a decir también, antes de ayer, un artista dominicano necesitaba mucho dinero y una representación. El boricua la consigue muy fácilmente. Sí, sin contar los engavetamientos, que cuando un artista norteamericano o boricua tiene una disquera y hay otro artista latinoamericano de algún lugar de esos de estas repúblicas bananeras que está dando la para, agarran y te firman, te dan un dinerito y te engavetan. Y te engavetan también. Te hablaba, Lisbeth, que por ejemplo, para ya cosas más elevadas, tenemos universidades en los Estados Unidos que estudian la industria de la música, de donde salen profesionales en diferentes aspectos de la música, desde la producción hasta lo que es manejar un artista, hasta lo que es el mercadeo musical. Totalmente. Aquí en la República Dominicana no tenemos... La gente está descubriendo cosas todavía. Ni clase para tú ser manager de artistas. O sea, aquí todo el que está haciendo algo que tiene que ver con manejar un artista es improvisado. Sí, totalmente. Sí. Entonces, a ver si entiendo algunas cosas, Lisbeth. La ventaja que tiene la industria, lo voy a hacer como pregunta para que no se me malinterprete, la ventaja que tiene la industria puertorriqueña sobre la industria dominicana en materia musical se debe básicamente a que ellos son una colonia de Estados Unidos y como tienen ciudadanía de nacimiento, tienen acceso a eso, ese mercado. Eso lo expone al mundo. A costos mucho más bajos. No, y básicamente esa es la gran ventaja. Y la primera ventaja es que la industria
boricua existe. Existe. Pero y en República Dominicana, son una colonia no. De Estados Unidos. Sí, o sea, sí, claro. Okay. Pero te digo, pero la de aquí ni siquiera existe. Exactamente. No, dice, de hecho, wow. Que para yo, responderte sí, eso, sí, una Guru, manera de pregunta. Es un tema tan sui generis y delicado que si no se habla con conocimiento, es imposible que se comprenda. Es verdad, tienen talento, porque no estamos diciendo que sin talento. No, estamos diciendo que no hay talento, cuidado. Es que tú tienes una persona con talento, con documento de trabajo en Estados Unidos, si tienes una persona con talento, sin documento de trabajo en Estados Unidos, es evidente que uno va a producir más dinero que el otro. Entonces, eso es algo que no tiene ni siquiera que ver con que víctima ni nada. No es víctima. No. Pero entonces la comparación es injusta desde el origen. Claro, desde el origen. Eso es lo mismo que tú decir que un muchachito que vaya y estudie en la universidad sin una familia importante de empresarios y de apellido en este país, un muchachito que lo hace al pelo, sin ayuda, sin base, y un muchachito que lo hace con familia, con apellido y con empresa. Sí. ¿A quién va a ser más fácil que avance en la vida y que haga dinero? ¿Y cuál tiene más mérito cuando avanza en la vida? Bueno, claro, el que viene de más abajo. Pero ¿cuánto lo logran hacer? ¿Por falta de apoyo o por cansancio? ¿Por agotamiento? Duro, mira, claro. Me gustó un punto que lo mencionó Gaby ahorita, de que hay distintas cosas que se estudian en las universidades de Estados Unidos que tienen que ver con la industria de la música. Y me recordó el caso de dos jóvenes. Porque antes la industria urbana en Puerto Rico no existía y era muy discriminada. No podían vender música. Copiaban cassettes. ¿Y dónde se vendían esos cassettes? Principalmente en un país que le queda cerca a Puerto Rico. ¿A qué? Ellos eran famosos aquí. Dominican Republic. Ellos venían aquí y hacían conciertos. Cosa que, y se le daba un apoyo que en Puerto Rico a esos muchachos no se le daban. Pero aparecieron dos muchachos que estudiaron sonido fuera. Sí. Dos muchachos de Montecristi. Estudiaron sonido. ¿Dónde estudiaron? Sí, en Estados Unidos. Ah, ya. Okay. Y le cambiaron le cambiaron tanto el sonido al reggaetón que lo convirtieron en una industria musical. Sí. Y las disqueras comenzaron a pensar en el reggaetón gracias a dos dominicanos. Oye, espérate, tú dijiste algo impresionante, Ariel. Es cierto. O sea, el dominicano Johnny Pacheco. También, claro, otro dominicano. El dominicano Johnny Pacheco les da la salsa. Sí. Y dos dominicanos de Looney Tunes le dan el reggaetón. Le cambian el reggaetón. Mira, y te voy a decir. Interesante. Muy interesante. Pero te voy a decir algo. Para seguir con lo de la situación de la música. Cuando yo me fui a vivir a Puerto Rico en el 1996, todavía existía una fricción y una incomodidad. Por ejemplo, yo compartía con algunos boricuas y todavía en tu misma cara te hacían unos chistes de dominicanos y ciertas cositas como que. Hoy día, señores, ya eso no existe. Yo tengo íntimos amigos puertorriqueños que viven metido aquí, que les encanta. Yo entiendo que hacer ciertas comparaciones y ciertos comentarios entre un país y otro ni aporta, ni ayuda, ni favorece en ningún aspecto, ni en ningún sentido, sobre todo con el tipo de relación que estamos teniendo hoy día y que ha cambiado. Claro, que muchísimos estigmas se han barrido y muchísimas cosas. O sea que cuando yo oigo un boricua que, por ejemplo, tiene muchísimas relaciones con dominicanos. Me comentaba precisamente un boricua ayer y me dice, parece que a usted está bueno que le pase porque Molusco viene y lo suapea y a los dos días... Lo ponemos en una película. Exactamente. Entonces, ¿por qué le hacen? Y me lo estaba diciendo un boricua. Un boricua que ama su país, pero que también ama la República Dominicana. Entonces, también hay que ser un poquito coherente. Entonces, Molusco, o sea, tú tienes una amistad con Santiago, hacen cierto tipo de colaboración, has venido aquí a hacer películas y un sinnúmero de cosas. Yo entiendo que en vez de tratar de separar, quizás unificar, es muchísimo más chévere. Tú tienes derecho a tu opinión, tú tienes derecho a caerle a una o a otra persona. Tiene tu derecho y tienes tu derecho a decir si este tiene talento o si te gusta o no. Yo creo que el talento también es relativo. Si te gusta o no, sí, tienes todo el derecho de hacerlo. Pero ponerte con comparaciones que no son justas. No, y el agradecimiento, Lisbeth.
¿Tú entiendes? No, no es chévere, o sea, no manito, es chulo. Te traen aquí, te ponen a trabajar aquí. Pero también como hemos hecho los dominicanos en Puerto Rico, que vamos también sí. a presentarnos y hacer conciertos y un sinnúmero de cosas. Somos entonces, exactamente. Sí. Entonces, hacer ciertos comentarios para por ejemplo, lo que dijo Crazy Design, que eso es lo que provoca que molestes a una industria, que molestes a personas que le ha dado muchísimo trabajo, que están luchando quizás por poder sacar una visa de trabajo, por poder brincar el charquito, por poder llevarle ese demo a una persona que los pueda ayudar. Es injusto y te hace ver injusto a ti, te hace ver feo. Y como boricua, que tuve un esposo boricua y que tengo un hijo boricua y que vivía allá y que tengo infinitos amigos boricuas, yo como dominicana te digo, loco, no, papi, está cabrón, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no se ve bien. Entonces, para seguir con lo de la música y ya para ir cerrando, genial, señores, los boricuas lograron establecer, y eso hay que dárselo también, estamos sumamente claros, y es así claro. e indiscutible, establecer el reggaetón a nivel mundial. Sí. Que para lo mí, lograron. Fue es, Lisbeth, para mí, ahí iba a mencionar el nombre de Tego Calderón. Fue un gran aporte para la música hispana a nivel mundial. Ustedes no saben el orgullo que yo sentía escuchando en Beijing, en China, sí. reggaetón boricua. Claro. Y me sentía. Y déjame decirte que uno se lo coge para uno. Claro, como uno latino, se lo. Exacto. Yo me sentí orgulloso. Que sabes latino, que te pegaste con una canción también que se llama Dominicana, Tego. Y este video, el primero que se hizo, lo hiciste aquí. Sí, Tego, espérate. A Tego no hay ni siquiera. No, sí, a Tego no hay que meterlo en esa. No. En esa ecuación. Tego ama República Dominicana. Yo lo sé, ha venido. Es a Moluco que le estoy hablando. Sí, ha venido en infinitas ocasiones no solamente a presentarse, a producir aquí, a hacer música. En República Dominicana, y la verdad es que Tego ama a los dominicanos. Yo me atrevo a decir que se sienta hasta un poquito dominicano. Sí. Muchos boricuas han venido aquí a por inspiración sí. y han agradecido muchísimo, como es por ejemplo el caso de Bad Bunny, uh-huh. que tiene una canción que es de Mambo Violento, que también ha dicho que la inspiración fue de aquí, ha agradecido y ha trabajado con gente de aquí. Sí, y hay que saber y pensar primero. También. Yo había hecho un escrito, me salió el corazón. El hermano Molusco, cuando vio el escrito, me escribió, yo hablé con él, quedamos en una entrevista donde él se iba a disculpar con la República Dominicana. Yo quiero pedirte disculpas, aquí están todas las semanas perdidas, porque en 15 minutos iban a salir ayer, y para que no entiendas de que no quise coger la llamada, ahí está. Había que dar 15 minutos para entrar en vivo, yo hito tu productor, y luego tú no pude por la cuestión de la investigación como tiene de la victoria. Y eso es importante que sí se haga. Se haga para el mal entendido que cuando tú me dices, yo quiero saber del escrito que tú me hiciste, y te explicamos el sentimiento de los dominicanos, honestamente dijiste, me voy a retractar. Y ahí está, me estaba llamando ayer para hacerle en vivo, no pude, pero en el día de hoy lo podemos coordinar. Pero llámalo, vamos a ver si lo coge. Vamos a ver. Mira, gracias, a lo que tú haces eso, también, que ya dije de que el reggaetón es importantísimo que se sepa que es un mérito boricua y que lo lograron establecer a nivel mundial y que se ha quedado desde hace muchísimos años. Y eso los ha ayudado también y los ha arrastrado a todos los demás que han querido venir, y no solamente de reggaetón, sino de en muchos otros géneros. Y para concluir, señores, ya con artistas grandísimos y establecidos, han hecho colaboraciones infinitas. Sí, saludo, Molusco. Mira, quiero primero pedirte disculpas por el día de ayer. Hoy tú estás en vivo en el programa Esto No Es Radio. Te pedí perdón porque estábamos ayer en la cuestión de la victoria y toda la información. Ayer dije aquí públicamente que tú me llamaste pidiéndome el escrito que sucedió, te expliqué, incluso te dije la situación de la República Dominicana, te sentiste pues identificado por lo que estábamos pasando. Nos gustaría, ahora que está en vivo, aquí tenemos los muchachos, Ariel Santana, Ernesto Jiménez, Martínez Brito, que lo conoce muy bien, Gaby de Sangles, la amiga Lisbeth Santo, Joni Estrella, Pedro Manuel Casal y Ariel Santana, y quien pues le habla. Nosotros queremos pues, Molusco, el país te está escuchando. En el programa Esto No Es Radio, nos gustaría
pues lo que yo no sé ayer, expláyate, está en todo tu derecho, y saber la inquietud en que hay entre la República Dominicana y nosotros con tu país. No, no hay ninguna. Dame salirme del baño porque tengo un eco aquí y me cogiste. No te preocupes, que estamos en vivo. Tómate tu tiempo. Me cogiste ahora mismo en mi casa, aquí, tranquilo. Déjame ubicarme en una zona. Pero aquí donde puedo. Luis, hermano, un abrazo para ti, por cierto. José Martínez Brito te habla. Hello. Sí, te escuchamos. La pregunta de cuál inquietud, pues no es ninguna inquietud. O sea, yo nunca he tenido ninguna animosidad con República Dominicana. Simplemente es que yo he notado que cuando, por ejemplo, la manera en que se reacciona a mis comentarios versus cuando alguien que hace contenido habla o negativo de mí o algo de alguien de mi país, pues la reacción no es igual. Nosotros ignoramos completamente o sencillamente no sobre reaccionamos ante pues comentarios de algún poscatero, que Santiago Matías venga y diga algo de algún artista nuestro o del género nuestro. Pues simplemente lo tomamos como un comentario de él y pues podemos reaccionar, pero no sobre reaccionamos. Por ejemplo, cada vez que yo digo algo, pues todas las páginas, rápido, en vez de debatir conmigo, pues lo que hacen es que pues quieren cancelar mi cuenta de Instagram. Es como si, o sea, como si yo no pudiera hablar absolutamente nada y dar mi opinión. Claro, yo reconozco que la manera en que yo digo las cosas, muchas veces es una manera... ácida. Sí. Sí, pudiera ser. Coincido. Pero, no pudiera ser. Es. O sea, yo. Sí, es. Yo, pero yo quizás. Reconozco. Yo entiendo, Molusco, que quizás tú haces eso precisamente. O sea, tú eres un hombre muy inteligente y tienes mucho tiempo en este mercado. Lisbeth Santos te habla. Casi boricua. Por eso me molesta, porque muchas veces he metido la mano en fuego por ti. Te tengo aprecio aunque no te conozca, y porque tuve un esposo boricua y tengo un hijo boricua y viví un tiempo en Puerto Rico, pues a veces como que me tomo un poquito las cosas de Puerto Rico y trato de ser un poquito objetiva. Pero realmente he notado que tú tiendes a generalizar muchísimo. Tú sabes que las generalizaciones caen muy pesadas. Yo entiendo que a veces tú haces comentarios precisamente para provocar roncha en ciertos temas delicados. Tú sabes que República Dominicana tiene muchas limitantes, sobre todo en la industria de la música. Entonces, estaba yo diciendo que tu comparación es como poner un niñito cojo con un niñito que está en perfectas condiciones a correr. ¿Tú no consideras que a veces esa acidez, en vez de unificar, trae muchas ronchas realmente, provoca muchos sentimientos negativos? Tienes razón. La realidad del caso es que yo estuve hablando de manera privada con Tolentino cuando le hizo su comunicado de... Y mucha gente seguramente debe estar diciendo ahora mismo, mira, ahora está como un perrito manso en esta entrevista. Bueno, uno, pues es temprano, dos, no he calentado, tres, pues obviamente tengo la oportunidad de... Ah, pues debería de hacer el programa esta hora, que está suave. ¿Cómo? Que quizás te conviene hacer un programa matutino, que eres más suavecito. Pero tú quieres que te llamemos la... Mira. No. Tú mira, quieres que te... ¿Quieres que te llamemos a las 9 de la noche para que tú estés en tu perfecto ser y nos contestes como verdaderamente tú sientes? Porque entonces, ¿estás siendo honesto a esta hora de la mañana o vas a cambiar de parecer siempre, a las 9 de la noche? No, yo siempre soy honesto. Lo que pasa es que obviamente estoy hablando de manera tranquila. Obviamente el formato del programa es completamente distinto. Yo considero que ustedes pues son un programa mucho más conversacional. Entiende que con ustedes yo puedo hablar, incluso hasta podemos razonar y seguramente yo puedo coincidir en algunas cosas con ustedes y algunas cosas no, pero de manera sosegada y tranquila. No pasa absolutamente nada. Lo que quise decir es que con Tolentino tuve la oportunidad de hablar en manera privada y sí coincidí con él en su escrito, un escrito con mucho respeto. Cuando de repente partimos de respeto, yo hasta puedo bajar la cabeza y decir, Diadre, tiene toda la razón en lo que está diciendo aquí. Y sí, yo tengo un problema, es que yo no, obviamente,
mi situación. Yo no vivo en República Dominicana, y justamente cuando yo estaba diciendo todo lo que estaba diciendo, y él en el escrito dice, mira, nosotros estamos pasando unos momentos bien difíciles, la situación con Haití, la frontera de Haití, la situación con la cárcel, el carnaval y todo esto, ahora mismo el país está en baja, y entonces tú le metes ese calentón, pues entonces, pero ¿qué pasa? Yo le meto ese calentón, pero yo no sé lo que había pasado en la cárcel, obviamente, no me voy a justificar, pero, ¿sabes? Y yo digo, ya, hermano, tienes toda la razón. Muchas veces nosotros aquí en Puerto Rico estamos pasando muchas cosas locales y de repente alguien nos manda un fuego y es como, espérate, ¿pero qué es esto? Entonces todo se une y pues posiblemente pues no fue un poco a destiempo mi manera de... Independientemente de eso, Molusco, y de que estemos pasando por situaciones, y obviamente yo entiendo que tú, que vives en Puerto Rico, no necesariamente vas a estar enterado de absolutamente todo lo que pasa en la República Dominicana. Pero, por ejemplo, provocar roncha en la industria de la música con estos muchachos que la gran mayoría vienen de escasos recursos, que no tienen una disquera, que no tienen un manager, que no tienen dólares, que no son americanos, que no pueden salir del país... Lo que pasa es que sí, eso podemos abrirlo y podemos buscar las razones por las cuales el dembow pues tiene sus limitaciones versus el género de nosotros, el reggaetón, que no es un género de nosotros porque es un género mundial, porque obviamente tenemos un montón de artistas que no son puertorriqueños. Pero lo establecieron ustedes y eso hay que dárselo, o sea, ustedes fueron los pioneros y lo establecieron hace muchos años. Hoy día un género mundial. Pues sí, lo que pasa es que establecemos como si todos los artistas nuestros fueran educados, como si todos los artistas nuestros no han venido de escasos recursos, como si todos los artistas nuestros tuvieran 100% escolaridad. No es cierto. Aquí hay un montón de artistas que no tuvieron escolaridad y que pues arrancaron de igual manera. Esto es una realidad. Mi situación con el tema del dembow y el tema... Sí generalicé, y es un error que muchas veces cometo, ya no lo cometo tanto como antes, y siempre establezco, los que consumen mi contenido siempre digo, oye, yo no generalizo, cuando si se siente que estoy generalizando, no, porque si yo lo que estoy describiendo, tú no te identificas con eso, el sello no se te pega a ti, pues esto no es para ti, siempre lo digo, obviamente... reconozcan que no todo el mundo en República Dominicana constantemente está consumiendo mi contenido, así que pues por eso nunca lo escucharon, pero... Sí sé las limitaciones que hay dentro del género, sí sé las limitaciones que hay dentro de la industria de la música en República Dominicana y me consta. Lo que pasa es que cuando los poscateros dominicanos van en contra mía, van a mansalva. Me van directo al cuello. Bueno, lo que pasa es que aquí somos así. Pero es que tú vas directo al cuello también. Pero tú también eres agresivo. Una acción provoca una reacción. No, y puede que... Claro, pero sí. Puede que los poscateros dominicanos vayan en contra de ti, pero nunca han ido en contra de la música boricua. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que en el último debate, recuerdo como si fuera ayer, empezaron a hablar del dembow, cuando el dembow estaba en un buen momento, empezaron a atacar que estaban encima de los cantantes boricuas, que ahora es que nosotros venimos, empezaron a roncar y empezaron un montón de cosas. Y yo decía, pero coño, qué bueno, porque yo me alegraba, porque tiene que sanar, Molusco, tiene que nosotros, sanar. Aquí yo he entrevistado a un sinnúmero de artistas dominicanos. Nosotros entrevistamos un montón de artistas dominicanos y de repente el dembow empezó a coger un poco de aire, empezó a salir un poquito del patio de lo que es de República Dominicana y empezaron a roncar y entonces de repente empezaron a hablar, pero ven acá, están por encima. Entonces, recuerda que aquí todo lo que se hace en el aire, o sea, en podcast, es para generar números, es para generar conflicto. Aquí estamos hablando que la plataforma más dura que ustedes tienen ahí, que es la de Santiago Matías, todos los días tiene un conflicto. Esa gente no deja de gritar a diario. Eso es la verdad. Y ahí al final del día siempre están creando un tema para crear polaridad, para que eso obviamente se viralice y se convierta en lo que ellos logran. O sea, que tú te estás enganchando de eso, papo. Ay, él estaba metiendo al bloque, parece. No te escucho, mi corazón, no te escucho. Con Brito, Molusco, ¿cómo estás? Honey, de este Brito, lado. Brito, mi vida. Honey, ¿cómo estás? Qué bueno que regresaste. Pero pendiente, bien. ¿Eh? Molusco. No, yo consumo. Molusco, tu relación con Santiago Matías, ¿cómo Mexicana, estás? Yo soy un fiel seguidor. Yo no tengo problema en decir nada de esto. Yo soy fiel seguidor del contenido de República Dominicana. Soy fiel seguidor. Yo admiro su país. Me encanta República Dominicana. A mí lo más que me ha molestado toda la vida es que intenten meterme un sello
de que yo soy antidominicano, eso no es cierto. Bueno, pero eso no es cierto. Así como tú amas República Dominicana, República Dominicana también te ha demostrado mucho cariño y mucho apoyo, incluso te ha traído para hacer películas aquí en nuestro país. Cierto, o sea que definitivamente cierto. Eso se ha hecho porque se ha considerado que tú eres una persona talentosa y que tú eres una persona que influye. O sea que por eso precisamente quizás es que uno se siente más. Sí, sí, sí. Y yo, mira, yo de cierta manera, hay cosas que la hago en el furor del momento. Y sí, obviamente, hay momentos que no sé si se dan cuenta cuando yo estoy haciendo mis descargas y eso. Los hago de manera incluso hasta un poco caricaturesca. O sea, me quito las gafas, abro mis ojos, para que la gente entienda que al final del día, aunque esté diciendo lo que estoy diciendo, lo estoy como sobreactuando, overacting un poco, porque así es mi personalidad cuando estoy ahí. O sea, yo siempre estoy en un modo... Hay veces que estoy serio. Y mira, ¿sabes qué? Aprovecho el momento, aprovecho el foro. Yo, si de cierta manera hay momentos en que yo se me ha ido la mano en expresiones, se me ha ido la mano de cómo digo mis cosas. Yo no tengo problemas en pedir disculpas. Yo soy un tipo bastante vocal, bastante frontal, bastante duro en mis cosas. Y sé que hay veces que yo no sé incluso hasta dónde llegan mis contenidos. Yo veo mis números, pero digo, diatre, hermano, al final del día, yo aquí en frío, en mi casa, ustedes me acaban de coger en mi casa, literalmente yo empezar a entrenar ahora, hacer ejercicio. Yo digo, diatre, hermano, mira cómo esta gente está reaccionando. O sea, ahí digo, wow. O sea, yo de cierta manera soy un tipo de radio, yo soy locutor de radio y llevo apenas 3 años haciendo YouTube nada más. Y ver cómo todo eso va escalando y ver que mi opinión causa molestias o causa alegría o causa lo que sea, todavía a veces me cuesta saber, diatre, mira esto. Pero yo no tengo problemas en si en un momento he dicho algo de una manera incorrecta, de una manera despectiva, de una manera poco profesional, por llamarlo de alguna manera, si ustedes quieren llamarlo así, yo le pido disculpas a toda persona que se haya ofendido por mis expresiones. Yo no tengo problema en pedirla. Creo que a veces sí tengo que cuidar un poco más de la manera en que yo me dirijo hacia el público en temas en específico. Y lo más seguro es este tema específico, porque puedo reconocer que hay muchos artistas que tienen una ilusión y de repente ver que sus carreras se estancan y de repente yo meterle en la llaga seguramente pues puede causar un poquito de molestia. Pero esto soy yo analizando estas cosas después en frío, ¿entiendes? Después que las ejecuto. Pero es que cuando me meten fuego, me dan en la yugular, de repente pues yo me pongo también frontal y entonces se convierte en un mierdero que tú dices, pues hermano, alguien tiene que realmente alzar la mano y decir, ok, esto tiene que detenerse. Todos, todos, Molusco, todos hemos cometido errores, todos hemos dicho cosas en el calor del momento. Todos hemos perdido la inteligencia emocional. Don Freddy Veras Goico, que era uno de los más grandes comunicadores del país, pidió disculpas una y otra vez. Entonces, igual quería saber, ¿cómo va tu relación con Santiago Matías? Porque a veces hacen cosas juntos, de repente se alejan, y creo que tienen una personalidad muy parecida a ambos, que sobreactúan ciertas cosas porque Santiago se encarama en la cabina, grita... dice malas palabras, que a veces uno no quiere controlarlo un poco, pero ustedes tienen como eso muy parecido, o sea, son dos personas sumamente orgánicas. Y recuerdo en una ocasión que ustedes se molestaron porque Santiago dijo algo de Villano Antillano, que no debería estar en una nominación específicamente. Aparte de eso, ¿ha habido también alguna otra molestia? Con Santiago y yo, eso es como una pelea constante y después nos llamamos, hablamos y la realidad del caso es que comprendemos el negocio, por eso es que todavía nosotros nos mantenemos en comunicación. E incluso hasta cuando me manda fuego yo no lo cojo personal, porque yo siempre cuando describo, la gente habla de los haters, o un hater básicamente es un tipo que detesta y básicamente... maldice tu existencia. Uh-huh. Una persona que es un seguidor y te está criticando es simplemente que es un seguidor, pero en esa ocasión no está de acuerdo contigo, eso sigue siendo un seguidor. Pero en este caso, pues yo considero a sí mismo, yo sigo a Santiago Matías me sigue a mí, y en muchas veces no coincidimos en comentarios y en ese momento nos molestamos y después pues nos comunicamos. Creo que tenemos esa cualidad, creo que tenemos, ¿sabes? Santiago es un tipo bien inteligente,
Yo creo que pues eso nos ayuda muchísimo a poder tener esa comunicación. Ok, con Santiago Matías, el momento histórico cuando él se inventa el hecho de que él me votó del evento del Madison Square Garden, ahí empezó todo, y entonces yo ahí me molesté de verdad, porque realmente no fue cierto. Fui yo el que me había salido, luego lo admite que realmente se inventó eso para poder echar el evento para adelante. Ahí empezaron las ronchas, luego pues... Obviamente mis mismos productores, los que son socios míos, terminaron produciendo el evento y fue un éxito, que bueno, me alegré por él, definitivo. Pero nada, con Santiago Matías eso, incluso nosotros hablamos el fin de semana, él quería hacer algo conmigo. Yo estaba en Colombia, no pudimos debatir con el tema del dembow. Al final Santiago me dio la razón a mí, en cierta manera, hay otras cosas que no comparte conmigo. Pero Santiago fue el que le dijo bruto a sus artistas. Obviamente, al ser dominicano y al ser parte del movimiento y estar mano a mano con los cantantes y los voceros desde el inicio, creo que él puede tener la licencia para hablar un poquito más abierto que yo en cuanto a ese tema. Y pues él fue el que se paró, dijo sí, que los manejadores de República Dominicana están en una película, que los artistas no están invirtiendo en sus carreras. Él les dijo, bruto, no fui yo, no fue Jorge Pavón el Molusco, fue Santiago Matías Alofoque y no fui yo. Así que yo no veo cómo... cuando él lo dice, pues obviamente ahí te das cuenta que no es la opinión, es quien dice la opinión. Cuando Jorge Pavón el Molusco, con este acento que tiene boricua, dice lo que dice, y que seguramente pueda coincidir Santiago Matías con lo que yo estoy diciendo, él lo dice, y sí, hay ronchas, pero no tantas como si lo digo yo. Y ahí es que es el problema, porque cuando un dominicano habla mal de un artista puertorriqueño, cuando ustedes hablaron mal, él específicamente de Villano Antillano, uh-huh, aquí en Puerto Rico, localmente hablando, los medios de comunicaciones, nadie, o sea, no hubo esto que hay cuando yo hablo. No existe. Y eso siempre yo lo he dejado claro. Cuando ustedes hablan mal de un artista, porque pues, o se lo merece, o sencillamente es la opinión de alguien, nosotros acá no hacemos 500 podcasts de opinión que Santiago Matías dijo algo, o que Juan Estrella dijo algo. No, sencillamente la opinión de Juan Estrella y quedó ahí. Es la diferencia en cómo nosotros reaccionamos a ciertos contenidos cuando hablan de boricua versus cómo ustedes reaccionan cuando hablan de dominicano. O sea, es que no se puede hablar. Y yo siempre he dicho, si los artistas dominicanos quieren una internacionalización, específicamente los demboceros, tienen que estar dispuestos realmente a recibir fuego, porque si no... O sea, es como de repente Steven Smith coge a LeBron James o coge a cualquier tremendo atleta que es mega mundial y lo coge y hablan, mira, esta es mi opinión. Y no pasa absolutamente nada. Pues sí, LeBron James reacciona para aquí, para allá, o Charles Barkley, lo que sea, poniendo esto como ejemplo. Claro, ese es un ejemplo, eso es un ejemplo, Molusco, súper válido y es así. Pero lo que pasa es que estamos hablando, en este caso específico, de que tú hiciste una generalización. No fue a un artista específico, sino fue a todo un género. A todo sí, un tienes toda la razón, tienes toda la razón. Te escucho, corazón, perdona que te interrumpí. No, era eso ya. No, ok, pues mira, sí, lo que pasa es que yo cogí el comentario del Alfa y básicamente el Alfa dijo que el dembow no es mundial, que el mundial es él, que el internacional es él. Y entonces ese comentario del Alfa quedó en quinto plano. Y yo no veo a nadie analizando porque el Alfa dijo eso. Yo no veo a nadie cuestionándole al Alfa, que fue el que llevó a que yo hiciera lo que hiciera. ¿Por qué nadie dijo, mira, pero ven acá? O sea, porque fue el Alfa, uno de su tierra. Sí. El Lápiz. Dominicano. El Lápiz respondió. Sí, el Lápiz le respondió al Alfa, sí. Mira, Molusco, tú sabes que yo recuerdo, pues soy un consumidor. Te escucho lejos, mi amor, te escucho lejos. Acércate. Si tú quieres, pues sí, por favor. En este caso, José Martínez Brito te habla. Tú sabes que... Saludos, bro. Hermanos, un abrazo. Tú sabes que yo soy consumidor de la música urbana desde hace muchísimos años. Y recuerdo perfectamente cómo en un momento la República Dominicana y Puerto Rico intentaron generar un beef, una tiradera. Y se dieron cuenta de que no funcionó. No funcionó porque República Dominicana y Puerto Rico están hermanados por muchos aspectos, incluso en temas de historia. Quizás por eso es que tu comentario puede de alguna manera calar en el sentimiento del dominicano como calaría en el sentimiento boricua cuando un dominicano hace un comentario sobre un boricua. Pero el tema principal, y yo te quiero hacer la pregunta directa en este sentido, ¿tú crees, siendo honestos, que los dominicanos con talento
y escasos recursos económicos y educativos están en igualdad de condiciones que los boricuas con talento, con escasos recursos educativos y económicos? No, tú sabes que la respuesta es no. Eso lo sabemos. O sea, yo no tengo que ser científico o analista político o... Sabemos que no. Hay muchas cosas y las podemos debatir y analizar como ustedes quieran. Creo que no tengo los criterios 100% ahora mismo para poder responderte esta pregunta, pero superficialmente hablando te puedo responder que no, ¿no? Obviamente nosotros nacemos siendo ciudadanos americanos. Y que incluso yo hice un podcast ayer hablando un poco sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos para que la gente, específicamente algunos dominicanos, entendieran que sí, nosotros tenemos unos beneficios, pero también tenemos cosas que realmente nos resta como país. Nosotros no podemos tomar nuestras propias decisiones. Nosotros no podemos realmente, nosotros tenemos una junta de control fiscal que aquí 7 personas mandan más que el gobernador de Puerto Rico. O sea, aquí hay mucha corrupción, aquí hay muchas cosas, lamentablemente, que también llevan a cosas terribles a nuestra juventud. La educación es terrible en estos días en Puerto Rico. Los estudiantes no aprenden, están graduándose literalmente sin ningún tipo de conocimiento, no aprenden absolutamente nada. Esto es un cagadero aquí, literalmente horrible, que yo les puedo hablar cuando ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Pero sabemos que superficialmente no. Automáticamente aquí tú tienes la manera de poder salir de Puerto Rico, esa es la verdad. Al igual que ustedes tienen diferentes equipos de grandes ligas que tienen allá sus campos en República Dominicana, pues nosotros acá vienen disqueras a ver talento. Y sí, de cierta manera sabemos que no. La respuesta es no. Es así. No te puedo mentir. Tengo que ser honesto, porque si no, entonces todo lo que he hablado durante toda esta entrevista realmente pues no tendría validez. Exactamente. Molusco, Ernesto Jiménez de este lado, hermano. Sencillamente, agradecerte que hayas tomado la llamada de Tolentino, agradecer tus palabras con tanta sinceridad y en especial, hermano, esas disculpas. Creo que ahí está el quid del asunto, ahí está el punto que te engrandece. Hay mucha grandeza humana en pedir disculpas cuando se reconoce un error, y yo sé que la República Dominicana y aquellos que se sintieron ofendidos lo van a reconocer, hermano. Yo, el que me conoce en Puerto Rico sabe que siempre he pedido 1572 disculpas. Yo era embarrado 500 veces. yo era embarrado 500 veces y la seguiré embarrando. Yo soy un tipo que soy, mano, yo soy un puertorriqueño, como ustedes son dominicanos de la mata, que cuando de repente, seguramente también hablé ahí, se notaba claramente que tenía esa espinita guardada ahí. Y sí, fui... Mano, o sea, sí, pido disculpas por generalizar. No todos los artistas están dentro de ese mismo corillo que yo hablé. Hay cosas que sigo pensando igual y las podemos debatir tranquilo cuando quieran. Pero hay otras cosas que realmente, digo, la hubiera dicho de una manera distinta y seguramente muchos dominicanos lo hubieran cogido de una manera distinta. Y esto se fue viralizando bien lento. O sea, estamos hablando de que ya hoy es miércoles. Yo dije esto cuando, yo no, hace tiempo, y dije, déjate, esto poco a poco ha ido escalando. O sea, y le digo, y mano, si hay algo que realmente nosotros nos hemos ganado, tanto tu país, República Dominicana, como Puerto Rico, es que nosotros tenemos la libertad de poder hablar lo que queramos a través de esos micrófonos. Obviamente siempre tenemos nuestras repercusiones cuando decimos como esta, todas unas repercusiones, pero tenemos la libertad de poder hablar. Y yo creo que la dinámica de tener que cancelar a alguien, esa época, pues mano, yo no sé, eso es Cuba, eso es allá Venezuela, eso es allá China, que son países dictatoriales, que no puedes decir absolutamente nada. O sea, Corea del Norte, que básicamente están enajenados del mundo, o sea, estos viven en una burbuja. O sea, yo creo que a la hora de decir, ustedes están en desacuerdo con Molusco, con Santiago Matías, con los muchachos que están en cabina, yo creo que el debate debe ser con data. Claro. El debate no debe ser, vamos a cancelar la cuenta de Instagram a este pana. Vamos a callarle la boca. No, vamos a debatir. ¿Por qué tú entiendes que yo estoy en desacuerdo con Molusco? Porque yo creo que esta cultura de la cancelación es una cultura que realmente no tiene sentido, porque entonces volvemos entonces, vamos entonces para los tiempos de antes, cuando tú no podías decir absolutamente nada y el gobierno era el que podía decir
y hacer lo que le daba la maldita gana. Y eso no puede ser así, no puede ser así. Bueno, gracias, gracias por llamar. Gracias. Gracias. Y en ese caso te pedimos disculpas también nosotros a ti, que te llamamos cuando tú estabas en el baño. Porque, interrumpimos un proceso, interrumpimos un proceso, disculpa. Realmente iba a ser el número dos. No era necesario. Un abrazo, mi hermano. Gracias. Abrazo a todos allá, cuídense mucho. Bye. Regresamos en breve.